Nuevamente, hermanos y hermanas aquí, como ya de costumbre compartiendo con cada uno de ustedes este espacio, ya nos estamos conectando más y más integrantes a este espacio de oración, de sanación, de liberación, de exorcismo. Es Dios quien nos invita a poder compartir en familia, en comunidad. Por eso, hermano, hermana, tú que llegas por primera vez a este espacio, te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campanita, a que le des un me gusta a esta transmisión. Y por supuesto, si estás en alguna red social y te ha llegado esta oración, te invito a que le des seguir y compartir también. Vamos a iniciar todos en este día, en este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios vivo, de Jesucristo nuestro hermano y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hermanos, hermanas, para iniciar pidamos perdón a Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dejémonos sanar por el Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Lávame. Señor, con tu Espíritu. Lávame, Señor, con tu Espíritu. Lávame, Señor, con tu Espíritu. Lávame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón. Aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Hoy, Señor Jesús, sabemos que tú nos guías. Sabemos, Señor, que tú estás aquí y que has hecho posible que todos aquellos que lleguen por primera vez a este espacio sean llenos de bendiciones, llenos de paz, llenos de amor. Por eso, Señor, en esta oración de sanación, liberación y exorcismo, eres tú el que nos estás guiando, Señor Jesús. Eres tú el que nos estás escuchando y estás haciendo que todas esas peticiones que ponemos hoy aquí frente a ti en tu presencia sean escuchadas. Por eso los quiero invitar, hermanos, hermanas, a que en este espacio escuchemos muy atentamente esta canción que nos invita a que reconozcamos el poder, la gracia, la honra, la gloria al Padre de los cielos. Vamos a escuchar este fragmento de esta canción. Y después de la canción, continuamos con este espacio de oración, liberación, sanación y exorcismo.
llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Señor Jesús, tú eres el que nos liberas, tú eres el que nos unges, tú eres el que por medio del Espíritu Santo haces posible de que podamos ser uno solo contigo y encontrarnos contigo. Por eso, hermano y hermana, ábrele el corazón a Jesús para que pueda entrar. Dile ahí donde estás: Señor, te entrego mi vida, mi alma, mi cuerpo, mi ser, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor, para que me guíes, para que me transformes. Porque, hermano, hermana, ya no hay más problemas, ya no hay más dificultades si estamos con Dios. Y si las hay, las vamos a superar todas. Ya no hay más llanto, ya no hay más tristeza. Y si en algún momento llega, superamos ese llanto y esa tristeza con el Padre de los cielos. Él es el que hoy está aquí presente. A ti, Señor, toda la gloria, la honra, el poder por toda la eternidad de los siglos, amén. Vamos a orar al Padre de los cielos. Con esta oración vamos a repetir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos
del mal. Amén. Que a través de esta oración de exorcismo, esta primera parte, sea Dios guiándonos, transformándonos, restaurándonos y haciendo que todo lo que nosotros pidamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea escuchado por el Dios Altísimo. Escuchemos muy atentamente esta oración. Invoquemos la presencia de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del enemigo. Reprímele, Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, arroja a Satanás al infierno con tu divino poder y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Solo a través de la oración el Señor escucha nuestras peticiones. Es la comunicación directa con el Padre. Por eso a través de esta oración en este día, hermano y hermana, el Señor está restaurando nuestro ser, está restaurando nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente. Digámosle al Padre de los cielos que sea Él quien restaure nuestras fuerzas para que podamos combatir al enemigo. Oremos a través de esta oración de San Benito Abad. Santísimo Confesor, Señor, Padre y Jefe de los monjes, intercede por nuestra santidad, por nuestra salud del alma, cuerpo y mente. Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, las acechanzas del maligno espíritu. Líbranos de funestas herejías y malas lenguas y hechicerías. Pídele al Señor remedie nuestras necesidades espirituales y corporales. Pídele también por el progreso de todos los cristianos y por mi alma, para que no muera en el pecado mortal, para que así, confiados en tu poderosa intercesión, pueda algún día en el cielo cantar todas las eternas alabanzas. Amén. Todas las oraciones, peticiones que ustedes me escriben por el WhatsApp o me escriben a través del Facebook, de YouTube o cualquiera de las redes sociales, son puestas aquí en este momento para que Dios obre, para que Dios nos escuche, para que Dios obre en cada una de estas intenciones, Señor. Por eso te digo, Padre amado, gracias porque permites que estas oraciones que han puesto todos los hermanos sean escuchadas. Por cada una de las peticiones también, Señor, de este chat que van colocando también ahí en vivo y los que van a poner en los comentarios, Señor. Por aquellos que me han escrito en el día de ayer, en el transcurso de hoy, por todos los que en este momento están escribiendo. Te pido, Señor, que obres por cada una de las intenciones, de las acciones, pensamientos, proyectos. Sé, Señor, que tú estás transformando, que estás guiando, que estás liberando. Por eso, Señor, a ti toda la gloria, la honra, por toda la eternidad de los siglos. Amén. Sí, hermano, así es. Hermana, así es. Dios está escuchando tu oración, tu petición, todas estas oraciones que has puesto a través del WhatsApp, a través del Facebook, de YouTube. El Señor las escucha. Quiero invitarlos a que continuemos con estas oraciones. Van a repetir conmigo cada una de estas oraciones. Allá en tu casa, allá donde estés, repítelas todas. Hagamos este homenaje a la Santísima Virgen María con unos cuantos salves. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y danos la paz. Oración de sanación, liberación y exorcismo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios del cielo y de la tierra, y de los ángeles y arcángeles, Dios de todos los coros celestiales y angélicos, Dios que tiene el poder sobre la vida que vence la muerte, Dios que tiene el poder sobre la luz que vence la oscuridad, Dios que tiene el poder sobre la vida que vence la muerte, Dios que tiene el poder sobre toda la salud que vence la enfermedad, Dios que tiene el poder sobre la riqueza que vence la pobreza, Dios que tiene el poder sobre la alegría que vence la tristeza, Dios que tiene el poder sobre la calma que vence la ira. Es el mismo Dios al cual clamamos en este lugar, para que en el nombre poderoso del Altísimo exorcices todo tipo de potestad, todo tipo de manifestación, todo tipo de legión, llámese secta, brujería, hechicería o maleficio, pacto satánico o cualquier influencia del mal, para que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quede completamente rechazado, aniquilado y desterrado de nuestra vida, de nuestros seres queridos y de todo aquello que esté cerca de nosotros. Lo manda el Dios Altísimo, lo manda su Hijo Jesucristo, lo manda el Espíritu Santo, lo manda la intercesión de la Virgen, lo manda todos los santos patriarcas, coros celestiales y angélicos, para que en el nombre poderoso del Altísimo quede completamente ahuyentado y desterrado. Por el mismo Cristo Señor nuestro. Amén. Hermanos, hermanas, Jesús nos habla todos los días y nos invita a que quedemos limpios, sanos, así como estos 10 leprosos que quedaron limpios, pero también a ser agradecidos por la obra que Dios hace en nosotros. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, del 11 al 19. Los 10 leprosos son limpios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz diciendo: Jesús, ten compasión, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos ante los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban,
fueron limpios. Entonces, uno de ellos, viendo que había quedado sano, volvió glorificando a Dios con gran voz y se postró rostro en tierra, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son acaso 10 los que quedaron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, a veces nos cuesta trabajo entender tus obras. A veces nos cuesta trabajo entender tus maravillas. A veces no te damos suficientemente gracias, a pesar que de ti todo lo recibimos. A pesar de que hemos quedado limpios, sanos, salvos por tu misericordia. Así como este hombre extranjero, samaritano, se devuelve a darte gracias. Quiero darte gracias siempre y decirte: Señor, mira, quiero quedar limpio. Quiero darte gloria, honra y alabanza para poder entender tus maravillas, para poder entender tus obras, Señor. Te bendigo en todo momento, en todo instante, para que así pueda quedar completamente limpio. Por tu misericordia, por tu amor, por tu benevolencia, por tu obra, hoy, hermano, hermana, el Señor nos está sanando. Gracias, gracias, Señor. Gracias, porque este hermano que ha llegado encuentra la sanación del alma, el cuerpo y el espíritu. A ti, la gloria y la honra, por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque sé que estás escuchando estas oraciones. Sé que este nuevo año que inicia, este año que ya está terminando, está lleno de bendiciones, Señor. Por eso, al hermano, a la hermana que en este momento tomó estos minuticos para que tú, Señor, le hablaras a través de estas oraciones en el corazón, sé, Señor, que estás guiando, transformando y bendiciendo. Por eso, Padre amado, en este lugar, en este momento, todo lo vamos a dejar en tus manos para que llegue la bendición del cielo. Hermano, hermana, Dios nos bendice. Dios multiplica cada cosa que hagamos. Por eso pidamos que el Dios de la vida nos bendiga. Que Dios Todopoderoso muestre su rostro misericordioso y nos conceda la paz. Que Dios nos bendiga en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, gracias por quedarte aquí. Gracias por compartir. Gracias por quedarte en estos minuticos de oración. Te invito mañana nuevamente al mismo horario que aparece ahí en la parte de arriba. Después de las 9:30 de la noche estaremos nuevamente con cada uno de ustedes compartiendo esta oración. Te invito, hermano y hermana, que compartas con más personas, que se suscriban a este canal, que activen la campanita, que le den un me gusta, que me escriban a través del número telefónico 311-778-4946. A través de este número pueden escribirme y dejar sus inquietudes, sus peticiones, que estamos orando todos los días por ellas. Recuerde, hermano, que soy el padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Compártela porque sé que le va a ayudar a muchas más personas. Bendiciones desde lo alto y que Dios los bendiga, y nos vemos mañana puntualmente en este mismo horario, en este mismo canal. Que Dios los bendiga y gracias, hermanos.
esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Pues nadie te ama como yo.